Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, un nuevo espacio donde estamos disfrutando del canal Parque Telemedellín. Ahí estamos viendo ese parquecito, estamos viendo esa zona de juego donde yo creo que te soñás con tu hijo acá, haciendo todas esas locuras y todas las aventuras que tenemos ahí. Y precisamente el canal Parque Telemedellín nos los entrega. Así es, Manu, qué rico comenzar este día en este espacio. Y por supuesto que recuerdo a Matías feliz jugando y disfrutando de este parquecito tan maravilloso. Definitivamente no vemos la hora de que este espacio esté abierto al público, de que todo esto pase, para que todas las personas que están cerca al canal puedan disfrutar y también las que están en diferentes municipios. Se pueden desplazar también hasta acá, hasta el canal Parque Telemedellín, y disfrutar de este espacio que de verdad es lleno de bonita energía. Así es, en muy pocos días creemos que eso va a ser posible, abrir las puertas para que ustedes puedan, como siempre les digo, pasar por acá y decir, hola Manuela, hola Luisa, tanto que nos invitaban, pues aquí estamos. Eso me encantaría que pasara. Así que nada, recordamos desde ya la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, nos saluden y por supuesto aprovechen y le pueden preguntar lo que quieran a los invitados que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Manu? Vamos a tener unos temas muy variados, ¿sí?, que me encantan. Va a ser un... eso va a estar así como que, bueno, de esto sabía, de esto no. Tenemos muchas personas como que nos van a enseñar a ser más conscientes, a tener una vida más saludable, más bonita, digamos, que no solamente para nosotros, sino para el medio ambiente. Sí. Y tenemos, por ejemplo, la moda consciente. ¿Cómo ha sido tú para el tema de compras? Dejémoslo así porque ahorita vamos a aprender lo que es la moda consciente, pero también vamos a hablar con un filósofo sobre el tema de enamorarse. Porque es como, ¿cuál es la importancia de pensar en el amor y qué hace eso y cómo nos produce bienestar? Me encanta ese tema porque siempre hay que vibrar en amor para todo, todo el día. Para todo. Y también tenemos una invitada muy especial que nos va a explicar el tema de la ozonoterapia. Nos puede ayudar mucho y más en estos tiempos de COVID, como dicen por ahí. Así vamos a entender el porqué. Precisamente vamos a tener la experta que nos explique ese tema y cómo también nos ayudan otras enfermedades. Así que los invitamos de una vez a que se conecten con la frase del día aquí en Mi Parque, tu casa. Podrás sentirte decepcionado si fallas, pero te estás condenando si hoy no lo intentas. Ahí teníamos esa frase que nos invita a intentarlo. Y qué bueno conectarlo ahora también con nuestro tema del amor. Cuando vibramos en amor, pues todo nos parece más fácil. Todo intentamos fluye, todo, más ¿cierto? Bonito. Todo más fluye. Es cierto. ¿Por qué no empezamos con esta primera invitada, Manu, para que nos, digamos, que nos haga más conscientes, sobre todo a las mujeres, de las compras, sí, de no gastar y comprar total, lo que sea? Sí. Entonces tenemos a Cindy Barreto, ella es diseñadora de modas y precisamente, Cindy, bienvenida aquí a Mi Parque, tu casa. Manu, gracias. Gracias, Luis. Bueno, moda consciente. Y ella me estaba preguntando, Manu, ¿qué, cómo sos pues como para las compras? Entonces yo le decía, no, pues yo, ¿qué puedo decir? Como cualquier otra mujer, quiero darme los gusticos, pero no somos muchas veces conscientes de esos gusticos que nos damos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, mira, moda consciente es un cambio de chip. Ya dejamos de ser una industria a hacer conciencia, a pensar desde la cadena productividad, de un trabajo ético, pensar entre los textiles, de dónde vienen, quién los está confeccionando, qué se hace con los desperdicios, mi forma de consumo también depende del consumidor. Muchas veces nos ponemos una blusa solo para una ocasión, pero le podemos dar diferentes usos, combinarla con pantalones, faldas, accesorios, hasta el peinado y el maquillaje. Entonces, en sí, pensar un poquito más allá de una ocasión de uso. Digamos que estamos hablando entonces de moda sostenible. Y ahí también se habla de dos palabras que yo sí quisiera que hiciéramos como la diferencia, que es entre fast y slow fashion. Claro, el fast es esta cadena de productividad en donde estamos viendo cada semana nuevas colecciones y muchas veces son las mismas prendas en otras telas y en otros colores. Slow es cuando estos procesos son más lentos, no se manejan, por ejemplo, stock de productos, se manejan por pedidos. Muy bien, entonces, pues ahí estamos viendo algunas de las prendas que estamos hablando, pues, de esta moda consciente. Y muchas veces uno pensaría que la moda consciente puede ser un poco aburridora,
porque entonces uno dice, entonces la misma falda con las mismas prendas y realmente pues no funciona así y precisamente aquí quería traer algunas propuestas y algunas muestras de entender que no funciona así la moda consciente y ahí también lo estamos viendo en pantalla, cómo podemos lucir súper bonitas y ser conscientes de lo que consumimos. Y aquí, ¿qué nos quieres mostrar? Claro, Manu, mira, por ejemplo, aquí es un kimono que pues tiene unos cortes súper asimétricos y esos son tejidos en crudo con tinturas naturales que vienen de desechos de aguacate, del café, de flores, de semillas. Entonces se crea como por una técnica que se llama bundle dye, una explosión de semillas y no hay una prenda igual a otra, ¿sabes? Porque siempre se van a generar distintos pigmentos y texturas. Uh-huh. Cindy, hablemos un poquito del proceso que tienen estas prendas a diferencia del otro tipo de prendas que realmente sí afectan mucho el medio ambiente. Pero perdón, ¿ustedes fueron conscientes de lo que ella dijo? Prenda. Que el pigmento era de aguacate. Aguacate. De aguacate, café, flores. O sea, semillas. ¿Cómo es posible que una prenda esté con este pigmento y que uno la pueda llevar y uno decir es que esto no está contaminando nuestra agua, no está contaminando el ambiente, sino que está haciendo un proceso donde finalmente estamos llevando este alimento, ese producto a otro punto? Qué bueno entender. Entonces, ese proceso. Total. Claro que sí, la moda consciente también se trata como de volver a esos procesos artesanales, ¿sabes? Uh-huh. No se generan cadenas de producción masivas, sino más lentas, no se generan pigmentos con químicos, ni se generan residuos que dañen, no sé, el agua que cae al río, sino que son procesos naturales, artesanales, que se generan por medio de semillas de soya. Por ejemplo, este vestido también es con tintes naturales. ¿El cuidado de estas prendas, digamos que es especial? No, la verdad, mira, el cuidado de las prendas también parte mucho de como el estilo de vida que uno tenga. Muchas veces hay personas que una única vez que se lo ponen y de una vez lo lavan. Hay cuidados especiales que con aceites esenciales, humidificadores, se lavan muy fácil las prendas. Entonces no es necesario estar lavando constantemente las prendas. O sea, puede ser como un lavado en seco, ¿cierto? Total. Que puede hacer uno y digámoslo, pues utilizamos de alguna forma con los jeans. Digamos, yo el jean no lo, pues me lo pongo hoy y mañana, no, yo vuelvo y ya como que lo limpio, pero también hay que hacer esa parte, esa limpieza. ¿Qué más tendencias o moda podemos hablar de la moda consciente que tengas ahí que nos puedas mostrar? Como lo decíamos, pues precisamente no tiene que ser aburridora, sino que puede mostrar, mira, todo lo bonito. Por ejemplo, estos monos los puedes combinar, ponértelos sin blusa, con blusa, un accesorio, con tenis. Entonces no es como una cosa tan aburridora, sino son prendas muy versátiles, son prendas muy limpias, son prendas muy frescas. Entonces que te la puedes poner en cualquier ocasión de uso. Que se vuelven no te como limitan. Atemporales. Pues que las puedes usar todo el tiempo que quieras, en la época que quieras. Y pues yo no además sé si ustedes están viendo que es tan cómoda, que ahora que estamos en teletrabajo, que estamos desde la casa, yo creo que funciona perfecto, además la comodidad que tiene y lo suave de la tela ahora que pudimos como tocarla. Entonces yo creo que es una propuesta muy bonita. También teníamos la parte del blazer y la parte donde uno también se quiere ver un poco más formal. Está también esta propuesta. Y viene en conjunto. Hermoso, me encanta. Entonces son prendas que fácilmente la compras hoy y en 2 años te la puedes poner súper tranquila, no generamos como me la pongo y ya no la necesito más, entonces prendas atemporales. Cindy, hablando de los retazos o los retales, ¿ustedes qué hacen entonces para este tema de sostenibilidad? ¿Qué otras prendas, qué otros artículos aprovechan? Mira, nosotros tenemos un tema muy interesante y es cómo se entregan las prendas. Uh-huh. Entonces este es el empaque de las prendas, que todos estos son retazos que se generan desde el corte, entonces no los botamos, sino que generamos los empaques de esta forma. Son diferentes, de diferentes colores, diferentes cortes. Todos además que le podemos y no dar múltiple uso a esa bolsita. Además porque pues esa puede ser la cosmetiquera de uno, puede ser donde empaque también las fruticas, donde pueda empacar la lonchera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y cómo podemos reutilizar todos esos empaques? Pero no solamente hablamos de prendas, sino que también hay que hablar de accesorios que se están en la moda consciente. Claro que sí, accesorios como
este tipo de bolsos, que también son elaborados con materiales naturales, con biodegradables. Los procesos de producción también son muy artesanales, son muy lentos, los procesos de estampación. Entonces son prendas que te van a durar un montón, generan también como una historia, vamos allá de un producto, generamos como un estilo de vida. Cindy, ahora nos explicabas que definitivamente hablar de moda sostenible como 100% pues era muy difícil. Sin embargo, hablemos, digamos que de ese ahorro de agua tan importante ya con este tipo de prendas, con este tipo de procesos. Decir que hay una marca 100% sostenible es muy difícil, pero sí es como tener el propósito de a dónde queremos llegar. Entonces, la forma consciente de cómo lavamos las prendas, cómo se tinturan, se tiñen, que se utiliza muchísimo menos agua que un proceso industrial, el trabajo ético, quien está detrás de estas prendas, las señoras que realizan las prendas tienen un pago justo, horarios justos, entonces también es un pensamiento más global, ¿sabes? No solo pensar en una prenda, sino que encierra el proceso de compra, el proceso de entrega, también, o sea, desde el empaque es un tema más global. Muy bien, me encanta eso. Y no te voy a pedir que me des precios, pues como que, ay, no, es que esa chaqueta cuesta, no, pero uno pensaría que por ser moda consciente y por todos esos procesos que tiene puede ser un poco más costoso o no sé, de alguna forma uno pensar que es el precio justo para todo lo justo que hay detrás de eso. Exacto, realmente a veces es dejar de pensar en solo el precio, sino costo-beneficio, ¿sabes? Okay. ¿Qué estoy pagando? No estoy comprándome un vestido, sino estoy comprando una experiencia, estoy ayudando a una madre cabeza de familia, al proveedor, a la chica que tiñe. Es una cadena, entonces a veces no pensamos de 10.000, 20.000 que realmente qué hay detrás de eso. Es pagar una cosa que me va a durar cierto tiempo, que le pueda dar un reutilizarlo, no sé, después de que eso ya no me guste como kimono, bueno, ¿cómo me lo puedo poner como una chaqueta? Lo puedo mandar a cortar y darle una segunda vida a la prenda. Cindy, aprovechemos este momento para recordar redes sociales, porque yo sé que muchas personas están ahí conectaditos con nosotros. Claro que sí, mira, es @bi-namna. La de las prendas, la de los accesorios es Andal, @andalhm, y la persona que nos ayuda con todo el tema de teñir es lauracastro.co. Muy bien, me encanta, muchas gracias por darnos esta información y volvernos más conscientes de lo que tenemos que hacer con las compras y con las prendas que utilizamos, así que muchas gracias por tu tiempo y por mostrarnos qué es la moda consciente. Gracias a ustedes. Muy bien, una pequeña pausa porque regresamos a ver cómo nos va en el amor, jovencita. La importancia de pensar en el amor, a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta, yo vibro con eso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo esas buenas noticias que tenemos. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Manu, gracias. Qué rico de verdad poderlos saludar y estar aquí sentaditos en Mi Parque, Tu Casa, pero para darles las mejores recomendaciones de salud. Volvemos con colágeno. Saben que muchas personas llamaron a Dominus Natura y empezaron a decir, queremos esa promoción, queremos aprovechar, y además empezaron a hacer una lista. Yo sé que los televidentes son supremamente juiciosos porque empiezan a decir, no quiero más dolor en las articulaciones, no quiero más dolor en mis músculos, no me quiero agachar y que me suene una rodilla, que me duela una rodilla, no quiero ir al supermercado con una bolsita pequeñita, cargarla y que ya tenga ese dolor aquí en mis brazos. Es que es muy horrible sentir dolores por todas partes. No, y sabes que el tema del pelo, las uñas, que a uno se le estén quebrando constantemente, no, o sea, eso es algo que las mujeres como que de alguna forma luchamos mucho, pero ya también tenemos algo, de alguna forma, una pequeña solución o una solución que nos va a hacer parte de todo el bienestar que tenemos que tener, y es precisamente lo que nos traes el día de hoy. Una gran solución, porque es que además el colágeno, como le decías ahorita, es la proteína más abundante en todo nuestro cuerpo. Solo para que ustedes tengan ahí como una proporción de lo que significa el colágeno, la piel está compuesta por un 70% de colágeno, imagínate. Si nos hace falta colágeno, pues ahí es cuando empezamos a ver líneas de expresión, arrugas, no solamente eso, sino que la piel empieza a perder nutrición, jugosidad. La piel la empezamos a sentir tirante por más cremas, humectantes que nos
apliquemos, la piel se empieza a sentir muy tirante y esto ya es una indisposición general. No poder estar moviéndonos constantemente, como decíamos ahorita, sentir muchos dolores, llega esta gran solución. Dominus Natura llega y dice, vamos a crear una alianza específica, y además de específica, especial, con todos los registros INVIMAS, con todas las aprobaciones, para que usted tenga la seguridad de su casa que no se está automedicando, simplemente está tomando productos naturales y le está dando bienestar a su cuerpo. Llega entonces con esta solución, que es el colágeno hidrolizado con ácido hialurónico. Y esta palabrita yo creo que para muchas personas sigue sonando todavía, ¿cómo así que con ácido hialurónico? Sí, ¿qué significa esto? Bueno, resulta que el ácido hialurónico normalmente nosotros lo vemos es inyectado, pero Dominus Natura, gracias a que logra esta alianza súper especial de verdad y muy aprobada, pues sacaron este ácido, este colágeno hidrolizado, pero con ácido hialurónico para tomar. Es el único colágeno con ácido hialurónico para tomar en Colombia. Aprovechen estos beneficios. Dominus, por ser esa empresa que es importador directo, alianzas específicas y especiales con laboratorios, logra esto para ustedes, un producto cuidadosamente elaborado, con todas esas maravillas en donde dice, en un solo sachet no solamente vamos a aplicar colágeno ni ácido hialurónico, sino que en un solo sachet vamos a tener zinc, biotina, selenio, vitamina E, vitamina C. En un solo sachet, Manu, vamos a tener todos estos grandes beneficios para nuestro cuerpo. Me encanta esto y yo desde acá puedo percibir el olor que tiene, o sea que sabe también delicioso. No, es que esto sabe a limonada de coco. Si ustedes no tiene azúcar, de ahí también va una parte muy saludable. Yo siempre preparo en un vasito de agua, un vasito pero no tan lleno de agua porque yo soy más bien dulce, me gusta sentirle mucho el sabor a todos los productos que voy a probar o que voy a tener en mi cuerpo. Entonces lo que hago es menos agua. Le voy a revolver o a mezclar este sachetcito, un sachet diario. Vamos a tomar un sachetcito diario, se va a disolver muy fácilmente. Miren que rápidamente, ni siquiera lo he terminado de echar en el vaso y ya está disuelto en su totalidad. Muy bien, pero entonces yo suen pues, como tantos beneficios y eso de pronto suena un poco costoso. ¿Cuánto me va a costar una cajita de estas? Manu, Dominus Natura siempre se ha identificado por tener productos de calidad y productos que estén al alcance de la mano de todas las personas que nos están viendo. Normalmente una sola caja de colágeno con 30 sachets de colágeno nos va a costar alrededor de 100,000 pesos en el mercado y con esas garantías que nosotros siempre les estamos una dando. Sola. Una sola caja. ¿Cuántos sachets trae una caja? 30 sachets. Es un tratamiento para un mes. Cada caja es un tratamiento para un mes. Listo. Pero acá viene lo bueno, Manu. ¿Sí? Si ustedes marcan ya mismo al 322-7172 o también se comunican a través del WhatsApp 300-448-8689. No se van a llevar una caja, se van a llevar 3 cajas de colágeno hidrolizado con ácido hialurónico de Dominus Natura, 1, 2, 3 cajas, es decir, 90 sachets, un tratamiento para 3 meses por los mismos 99,900 pesos, pero tienen que marcar ya 322-7172, 300-448-8689, Manu. Me gusta mucho y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, tienen que ser parte de esas 30 personas, es una promoción limitada porque de verdad que, pues que nosotros premiamos la fidelidad de todos los televidentes que llamen primero, ya deben estar marcando. Respuesta corta, ¿me cobras el domicilio? No cobramos domicilio, domicilio totalmente gratis. Me encanta, muchas gracias por esta buena invitación, por estos buenos regalos. Ustedes aprovechar esta buena recomendación que hoy nos trajo Nati y si algo, por favor, regresar mañana. Ah, pero por supuesto, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cómo venimos mañana, si Dios quiere, y el viernes. Muchas gracias. Gracias, Manu, por recibirnos. Continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa con más contenidos. Así es, Manu, y continuamos con más contenido y este tema sí que me gusta. Pues te cuento que mientras tú estabas por allá con Nati, pues yo estaba acá disfrutando de los pajaritos y pensando cómo es de bonito vibrar en el amor, porque normalmente vemos todo lo bonito. Inclusive en esos días difíciles uno dice, esto también hace parte del amor.
¿Qué piensas tú? No, a mí me encanta estar enamorada de la vida, estar enamorada de la pareja, enamorada del trabajo, enamorada de todo lo que uno hace, hace que el chip de alguna forma cambie. Pues precisamente entonces que sea nuestro invitado el que nos diga por qué sucede esto, porque ha sido un hombre que ha investigado sobre este tema, él es filósofo y hoy nos quiso dar la oportunidad de decirles, vengan niños que les voy a explicar a ustedes y a todos los televidentes qué es lo que pasa y por qué produce bienestar. Y él es Sergio Molina, bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, Luisa, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios y qué rico este tema que nos apasiona y nos acontece a todos, creo. Yo quiero empezar por algo. Sí. ¿Qué es para Sergio el amor, por ejemplo? El amor es una experiencia. Tenemos que mirar el amor como una experiencia personal, única y singular de cada persona. Por supuesto que hay unos contextos, la ciencia se ha encargado de lo suyo, la psicología también, la filosofía lo mira de una manera, la antropología de otra. De manera que todos estamos interesados en el amor y todos decimos algo del amor, pero básicamente ubiquémoslo, Luisa, como una experiencia y un acontecimiento personal del hombre que incluso, Manuela, no se limita a la pareja. Lo hablábamos previamente. El amor es un tema de armonizar y vibrar y acontecer y relacionarse absolutamente con todo. Pareja, jefes, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, usuarios, la naturaleza y por supuesto las creencias. Pero vamos a hablar en esta oportunidad de la pareja. Cuando existe ese amor, ese enamoramiento, recordemos que pues yo siento que antes uno se enamoraba o lo enamoraban de otra forma y ahora en esta época decimos que es diferente, pero pues las generaciones son diferentes, entonces recuerdo que mi mamá hablaba de la heladería, entonces nos íbamos para la heladería, entonces nos invitaban y ahí nos decían qué tan bonita estábamos y ahora sucede de otra forma. Entonces, ese proceso de enamorar, de decirle al otro, no simplemente con palabras, sino de otras formas, de estoy enamorado, estoy sintiendo amor por ti. Es una señal a un estímulo. Básicamente el amor en pareja se fundamenta desde ahí, desde una señal que se responde, desde un acto que se responde. El acto mismo es el estímulo, todos estamos en un estímulo y entonces vemos el estímulo de alguien que dice, hey, míreme a mí, hey, quiero que se interese, hey, usted también me interesa, y hay una respuesta. Ese cortejo que mencionabas es un tema que se puede mencionar incluso como generacional, cronológicamente lo podemos incluso datar como un hecho que según la cultura se va desarrollando. Entonces la serenata, la carta, el aproximarse a una persona que consideramos nos va a dar una mayor satisfacción y un escenario muchísimo más positivo que el que tenemos. Por eso el tema del amor como experiencia es también una expectativa a que va a ser algo mejor, algo bueno, y que algo bueno está por venir. El amor casi siempre se vive en presente, pero también como con esa esperanza y con ese anhelo de que algo bueno llegue, es decir, también se vive en futuro. Estamos viendo unas imágenes donde uno normalmente dice, ay, tan rico que es enamorarse porque son ese montón de emociones, de maripositas. Y mire, y se va. Ahí veíamos la imagen de esa pareja, la sonrisota. Sí, o sea, es como un momento de explosión, pero de emociones bonitas. Pero cuando uno va también a la palabra enamoramiento, que normalmente dicen en esos momentos, en esos primeros días, en esos primeros meses, qué tanto es real y qué tanto tenemos los pies sobre la tierra. Pero es tan rico. Claro, pareciera, es una sensación deliciosa, pero también cabe la discusión y el análisis, Luisa, si es una escena, una puesta en escena de dos personas que tienen expectativas y que buscan que el otro quede prendado en él, es decir, que de alguna manera es también un concurso de dos farsantes que cada uno llega con su repertorio para enamorar y para seducir. Entonces ese embeleso hay veces también lleva una parte plástica y artística muy clara, muy fuerte, y lo más importante para que los televidentes vayan considerándolo es que eso también puede pasar y que nos abramos a esa posibilidad de que el bienestar se puede de alguna manera menguar. Eso me gusta porque de alguna forma tenemos que entender, o algunas personas deciden y dicen después de pasar por una pareja, una relación, dice, yo no me vuelvo a enamorar. Para mí el amor y yo estamos peleados, entonces el amor por allá y yo por acá. Y no nos damos la oportunidad de vivir otro tipo de amores, porque uno, pues de una forma, el gusto que sentía cuando tenía uno 15 años, que eso era delicioso y las mariposas, eso sentía uno pues que se le iban a salir por todos lados. Y ahora cuando uno crece empieza a sentir que el amor se transforma y de alguna forma se enamora diferente. Entonces, ese bienestar y esa forma de volver a creer en el amor.
muy importante eso que mencionas, Manuela, porque lo primero que describes es esa sensación y ese cóctel de hormonas, oxitocina, dopamina, en fin, que es delicioso y produce un estado de tranquilidad, de euforia y felicidad. Pero también lo afirmas, el amor se puede refinar, es decir, paso por una instancia de experiencia en la que no me vuelvo más amargado, tampoco lo miro de una forma apocalíptica ni prevenida, pero de alguna manera con los pies más en la tierra. Entonces le doy la bienvenida a personas nuevas, a gente especial que llega a mi vida, pero hoy psicología hay veces lo dice como con freno de mano, como que voy tanteando, incluso en esa misma medida voy siendo recíproco, en esa misma medida voy entregando, pero una vez se consolida esa relación, los imaginarios se han desmontado, pudiéramos decir que son las relaciones en términos generales ideales, o al menos las que más invitamos nosotros a tener, la relación de los pies en la tierra, donde no solamente está el corazón, sino que también aparece la conciencia. Entonces mira que ya ese cóctel que estaba en picos no baja, no desciende necesariamente a un valle, pero se estabiliza, y digámoslo así, que es un bienestar más prolongado, con un poco más de control y con un poco más de conciencia. Con esa palabra conecto, una relación consciente. Inclusive leí algo que se los voy a compartir también a ustedes, y es en fiestas y en pausa, con lluvia o con sol. ¿Cómo tener ese tipo de relaciones y no estar todo el tiempo con la emoción de que es un amor perfecto y que cuando ya las cosas cambien, entonces ya no me vuelvo a enamorar, como decía Manu? Un amor de carne y hueso, para que todos obtengamos una versión del amor, que no solamente nos interesemos en el amor cuando estamos en el desamor. Curiosamente, cuando todo mundo anda en lo que aquí culturalmente llamamos la tusa, es que nos empezamos a preguntar por qué lo hice, cómo terminé en esto, en qué momento me dejé llevar, por qué renuncié a mis amigos, por qué ya no pensaba ni siquiera en mí. Entonces el asunto es hacerlo consciente, porque el amor, lo que mencionabas ahorita, Luisa, no es un tema de viernes, sábado y domingo y ya. Tampoco es un tema de ir a cenar. El amor está con todos sus grises, también con sus puntos negros. El amor es una situación que nos acompaña permanentemente. Lo hemos dicho, ni siquiera en diciembre. Acabamos de pasar la época navideña y yo hacía un llamado en mis redes sociales y decía, cuidado, porque diciembre con euforia, con dinero y posiblemente con amor de verano, nos lleva y nos desencaja absolutamente de tener los pies en la tierra. Entonces la idea es dosificar. No tampoco es hipervigilar ni volvernos el Grinch del amor, pero sí tener control sobre esas emociones que, insisto, lo que pasa físicamente en el cuerpo y esa sensación de bienestar muchas veces es un cóctel en pico, y lo que viene a hacer luego es un descenso y una caída que puede generar unos colaterales muy fuertes. Recuérdense que después de la excitación y el ánimo que nosotros tenemos, es como un tema del estrés, también cae en el cuerpo y encontramos sustancias que ya son nocivas, y casi que estamos hablando de cortisoles en el cuerpo, que la idea es mantener un equilibrio y un punto medio en nuestras emociones y sensaciones sin hipervigilar, Manuela. Pero, espere, eso suena muy bonito, ¿cierto? Eso suena divino, pero entonces podemos hablar, no sé, de algo que podamos identificar, de un tiempo, de saber que pasé de ese cóctel y ya está llegando ese punto de, ok, nos estamos enamorando y estamos viendo cómo el amor está cambiando y ya no es la persona que estaba enamorada de ese cóctel, sino que pasa a otro punto. ¿Cómo hago para identificar eso? No es, incluso antes de darte la respuesta, no es desdibujar, obviamente. Por ahí dicen que al principio el amor parece un perro, pero luego te das cuenta que es un gato, para saber como las diferencias entre lo que es ya el amor estable, es más ese momento. Mira, el amor tiene como experiencia un propio desarrollo, y casi que hablaríamos aquí de un orden de amores, en la medida que invitamos hay veces a las personas a que primero se amen ellas mismas, tener esa versión propia, cómo actúa cada uno, qué lo estimula, cuáles son las prioridades, lo mantiene también con el control sobre lo que quiere, cómo lo quiere y en qué término lo quiere. Y eso de alguna manera es el anclaje, en buenos términos, con los pies en la tierra, en la actual realidad. Nunca lo va a llevar la excitación a perder su norte, ni a renunciar a sus principios y a sus prioridades por las prioridades y principios del otro. El amor en pareja es un concurso, es una coincidencia que hay que mantener bajo observación, porque si no perdemos, como les decía, ese norte. Entonces el amor que también sea para martes, miércoles, jueves, antes de que viernes y sábado. Ay, me encanta. Sergio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Me encuentran en mis redes sociales, no sé si lo tienen ya en mi crédito como Sergio Molina P. Y bueno, un gusto sobre todo para que hablemos y pensemos del amor, que no solamente debe ser sentido, sino también pensado. Muy bien, Sergio, muchas gracias por
por esa explicación y entender que pues el amor se transforma y el amor es bonito y usted debe darse esa oportunidad de volver a sentirlo, porque como lo decía él, es el bienestar que podemos sentir en estos momentos. Muchas gracias y te espero nuevamente por acá, aquí en mi parque, tu casa, porque el tema es extenso, tela para cortar en lo que tenemos. El tema del amor que nos acontece a todos casi que desde el testimonio, qué rico que lo hablemos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Mario, y nosotros vamos a seguir después de esta pequeña pausa con el tema de ozonoterapia. Si usted no sabe, pues quédese ahí, no se desconecte de Telemedellín porque ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque en ese momento vamos a hablar de ozonoterapia. Eso suena como, como oxígeno, como a terapia, a ver cómo... Como sueroterapia, ¿será lo mismo? ¿Va por ahí, sí, ozonoterapia? Hay que investigar sobre ese tema y precisamente tenemos a Mary Álvarez. Mary, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa nuevamente. Y hablar de esto, ¿de qué se trata esa terapia y a quién le puede servir? Bueno, gracias, Manu, por la invitación. Te cuento que este es uno de los tratamientos, la ozonoterapia es la aplicación de oxígeno por vía venosa. ¿Qué significa? Nuestro organismo generalmente por el estrés, por el sol, por los cambios ambientales, por los cambios hormonales, vemos cómo se va deteriorando por dentro y vamos cómo las defensas se van disminuyendo, se altera todos nuestros órganos y se ha demostrado científicamente a nivel mundial que la ozonoterapia es una de las alternativas hoy como uno de los tratamientos que nos permiten aumentar el sistema inmunológico, aumentar las defensas. ¿Qué es la ozono? Se ha demostrado, este es un equipo alemán donde el 5% es ozono y el 95% es oxígeno. Ese oxígeno lo que hace es que canalizamos una vena y ya por vía venosa lo que hacemos es que por la vena la sangre se mezcla con el oxígeno que está en el ozono. Al mezclarse con el oxígeno, ese oxígeno va a todo el sistema, por ejemplo, a todos los órganos de nuestro organismo, aumentando el flujo sanguíneo, aumentando la oxigenación de todos los tejidos. Ejemplo, si el oxígeno llega a nivel cerebral, me va a ayudar a controlar enfermedades degenerativas, por ejemplo, como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson. Pero también se ha demostrado que esa oxigenación lo que hace es que controla el proceso inflamatorio de todos los órganos. ¿Qué pasa, Manu, cuando hay una inflamación en nuestro organismo? Cuando nuestro organismo se llena de toxinas o radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son moléculas que se pegan a las células buenas de mi organismo. Ejemplo, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel de la piel. Esas toxinas al pegarse lo que hace es que afecta y daña nuestros órganos. Cuando aplicamos oxígeno, que es la ozonoterapia, lo que hace es aumentar la circulación, mejorar la calidad de vida desde adentro. Mano, es fundamental hoy en día para todas las personas, ya sea la persona que sufra de la presión, del corazón, de cáncer, por ejemplo, en tu caso por la enfermedad que tú pasaste, generalmente nuestro organismo, ¿cómo queda? Con las defensas muy bajas. Una persona cuando pasa de un cáncer, por ejemplo, en mi caso que viví un cáncer, que fue un cáncer de útero, generalmente uno siente que quiere estar con la vitalidad que tenía antes y realmente no es capaz porque el cuerpo no le da. Hoy en día, por medio de la oxigenación, por medio de esta terapia, que es la ozonoterapia, logramos mejorar nuestra calidad de vida y permitir que nuestro organismo tenga las defensas apropiadas para cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque primero es antioxidante, o sea que previene y controla el envejecimiento y previene enfermedades degenerativas. Segundo, lo que hace es bactericida, o sea que mata virus, bacteria y hongos. Tercero, ayuda a controlar enfermedades como la hipertensión, diabetes, pacientes que sufran del azúcar alto, ayuda a regularle el azúcar y también pacientes que sufran de problemas articulares, aumenta las defensas. Muchos beneficios, Mary y Manuela. Y me queda la duda es, desde pequeñitos, por ejemplo, ¿los niños se pueden realizar este tipo de terapias?
O sea, está indicado para cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando nada que sea medicamento, estamos aplicando un gas que es oxígeno y esa oxigenación va a todos nuestros órganos. Pero hay algo importante, Manuela, y es que hoy en día una de las recomendaciones grandes fuera de manejar la parte de la ozonoterapia es manejar sueros, como dijiste tú ahorita, porque sí. Mira que tú tenías razón, que era la ozonoterapia, es un suero, es que hoy en día algo que se está haciendo mucho, Manuel, y es utilizar sueros que contengan medicina, por ejemplo, medicina biológica o medicina homeopática. Sí. La medicina homeopática no es ningún medicamento que sea dañino para nuestro organismo. Estamos utilizando también la vitamina C en sueros, donde se ha demostrado que la vitamina C es un gran antioxidante que ayuda a controlar todos esos procesos inflamatorios. Cuando en nuestro organismo hay inflamación, hay daño de los tejidos. Si yo controlo la inflamación y hago una oxigenación dentro de nuestro organismo, el organismo está en buenas condiciones. Ejemplo, supongamos que Manuela es una persona que generalmente tiene tendencia a presentar rinitis o gripas con mucha frecuencia. Hoy en día, por medio de los sueros, que es con esta medicina homeopática, por medio de la vitamina C o las desintoxicaciones que se están haciendo, estamos permitiendo mejorar nuestro sistema inmunológico sin agregar medicamentos que nos generen un daño a largo plazo. Mencionaste algunas enfermedades ahí de las que de alguna forma se puede hacer la terapia para... no sé, alivianar algunos dolores, algunas dolencias o mejorar ese estilo de vida y sentirse vital. Todos nos queremos sentir que tenemos la energía al 100 y poderlo lograr. ¿Qué otras enfermedades o qué otras patologías se ha podido encontrar que la ozonoterapia pueda ayudar? Bueno, te cuento que se ha demostrado, por ejemplo, para la caída del cabello. ¿Por qué para la caída del cabello? Porque cuando una persona presenta alopecia, generalmente cuando es una alopecia no cicatricial, quiere decir que hay un proceso inflamatorio en el folículo piloso. Entonces, ayuda a estimular el folículo piloso, pero también está demostrado que cuando lo aplicamos puntualmente el oxígeno, que es la ozonoterapia, nos ayuda a barrer la melanina, o sea, a barrer lo que está generando las manchas. O sea, que es ideal también para las manchas, es ideal en pacientes con sobrepeso. ¿Por qué con sobrepeso? Porque nos ayuda a controlar el proceso inflamatorio que está generando el sobrepeso. O sea, te cuento, Manuel, que la ozonoterapia es hoy en día uno de los tratamientos que están comprobados a nivel mundial, científicamente, que no solamente me va a ayudar a controlar los virus, por ejemplo, en pacientes que presentan acné, cuando llegan a la clínica pacientes con mucho acné, o sea, ese acné inflamatorio, que uno lo ve infeccioso, con mucha materia, cuando colocamos ozono puntual, donde está el acné, me ayuda a controlar el proceso inflamatorio y a matar la bacteria que está generando el acné. O sea, que es ideal para el acné, para las manchas, para la caída del cabello, para, por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos. Hoy en día, una paciente que acaba de pasar de una cirugía o que acaba de pasar por un cáncer o que va a entrar a un quirófano por determinada enfermedad, por ejemplo, o por ejemplo una apendicitis, sí, o cualquier tipo de enfermedad, en Europa todos los pacientes se mandan primero a hacerse una sesión de ozono antes de la cirugía y a la semana siguiente se realizan otra sesión de ozono. ¿Por qué? Porque si voy antes, tengo la oxigenación en nuestro organismo y la recuperación es más rápida. Y si ya voy después, permito que ese proceso inflamatorio que está generando todos esos gases de la anestesia se vayan rápido y permite una mayor recuperación. Mary, ¿cuánto dura una sección y cuánto tiempo, digamos, que dura el efecto de una ozonoterapia? Bueno, esa pregunta es muy interesante. La recomendación es realizar una sesión semanal. Inicialmente, por ejemplo, una vez por semana durante un mes, luego se realiza dos veces quincenal, o sea, dos veces al mes y luego una vez por mes. Generalmente cuando tú llegas a la institución a realizarte la ozono, es una sesión que dura aproximadamente 15 minutos. Uh-huh. Me dices, ¿por qué tan rápido? Porque la demora es canalizar la vena. Esa es la sangre se mezcla con el oxígeno de mi organismo
y en menos de 10 minutos ya está pasando a todo nuestro sistema, a todo nuestro órgano, a todos nuestros órganos. Y la duración es más o menos aproximadamente un mes. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja, mano, es que cuando nosotros hacemos la ozono, la persona siente inmediatamente, yo te lo digo porque yo me lo realizo semanalmente, una vez por semana, yo me hago el ozono y me siento con fuerza, con energía, con vitalidad, y eso me va a permitir trabajar mejor y con las defensas obviamente altas como queremos. Doctora, finalmente, las recomendaciones puntuales que podemos tener sobre ese tema, porque pues muchas personas pueden acudir a una terapia como esas, pero hay que buscar profesionales y lugares indicados que realmente estén certificados y que puedan hacer este tipo de terapia. Bueno, te cuento que eso sí, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de ozono que vamos a utilizar. Segundo, debe ser realizado por profesional calificado, porque no cualquier persona, ejemplo, tiene que ser un médico o una persona, ejemplo, una enfermera entrenada, y debe ser realizado con todas las medidas de seguridad y obviamente en este momento que estamos trabajando, que estamos en este proceso. La clínica, gracias a Dios, pues tenemos todo ese proceso, y algo muy importante, mano, es que lo ideal es combinarlo con otras terapias, por ejemplo, la vitamina C en forma de sueros, que si combinamos la ozono y la vitamina C en sueros, nos ayuda a potencializar y aumentar las defensas. A mí me llamó la atención que sea la terapia tan corta, porque cuando somos mamás y digamos que si de pronto necesitamos una terapia de estas para algo con nuestros pequeños, pues es más difícil cuando es una terapia de una hora tal vez. Como son 15 minutos, pues es más fácil como controlar al menor en la terapia. Claro, no, y ¿sabes qué es lo más importante? Como dije inicialmente, esta terapia es para cualquier tipo de persona. Estamos hablando desde una persona joven hasta una persona adulta, o sea, todos están indicados para realizarlo. Si la persona no presenta ningún tipo de enfermedad, es de tipo preventiva. Y si la persona presenta alguna patología, nos ayuda a controlar ese proceso inmunológico y mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en día, Manuel, lo que estamos buscando es, y la invitación a todas las personas es, una alimentación saludable. Por favor, consuman productos o alimentos que contengan, por ejemplo, hoy en día la moringa, la maca, la chía, el jengibre. El jengibre es muy bueno. ¿Por qué el jengibre? Porque el jengibre se ha demostrado que ayuda a aumentar las defensas, por ejemplo, las pacientes que presentan gripa o algún virus. También es ideal la moringa. Se ha demostrado en más de 30 enfermedades los beneficios, porque mejora el sistema inmunológico, porque aumenta las defensas. La maca es una raíz peruana y se ha demostrado que la maca me ayuda a controlar la parte hormonal, pero también me ayuda a controlar la presión y la diabetes. Y si combinamos con una buena alimentación, con las frutas, con las verduras, así logramos que nuestra calidad de vida esté muy bien para todos los momentos que estemos viviendo hoy. Doctora María Álvarez, gracias por esas buenas recomendaciones, gracias por entender, explicarnos, para que nosotros podamos entender que hay muchas terapias y hay que buscar la mejor, buscar ese profesional para que sea bien aplicado y para que pueda funcionar a todo ese proceso inflamatorio, a cualquier tipo de enfermedad. Hay que buscar como el tratamiento y buscar no solamente la medicina convencional, sino que buscar también esta parte de bioreguladores, medicina homeopática, que nos pueden ayudar de alguna forma también con esa situación que tengamos. Así que muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante. Gracias a ti por la invitación. Muy bien. Doña Luisa. Estoy acá recibiendo solecito, Manu. Pero, ¿sabe qué? Ahorita cuando se acaba el programa, yo ahorita me voy para allá porque yo tengo un frío. Tengo unas ganas de vitamina C, pero vean, le de arriba. Qué rico, ¿cierto? Así es. ¿Le gustó el programa de hoy? ¿Aprendió bastante? Me encantó. Le quiero dejar una invitación a todos los televidentes. Que pensemos en el amor. Sí. ¿Cierto? Sí. Y que definitivamente nos sumemos a la moda consciente. Muy bien. Me gusta mucho eso y entender que el dolor, de alguna forma, no hay que aprender a vivir con él, hay que aprender a solucionar esa situación, llámese enfermedad, llámese ese dolor emocional. Busquemos la situación, tenemos que aprender
que a este mundo vinimos fue a estar felices y tenemos que buscar ese bienestar, hay que tener esos tipsitos, hay que tener esos hábitos, hay que tener esa calidad de vida. Así es, recordarles a todos ustedes que la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana y que tenemos repetición a las 5 de la tarde. Man. Así es, y si casualidad usted se perdió el programa y lo quiere ver por internet, lo puede hacer a través de www.telemedellin.tv, allí ustedes van a encontrar el micrositio de Mi Parque, Tu Casa. Así que un abrazo gigante, mañana nos vemos a las 9:35 de la mañana, repetición a las 5 de la tarde. Un abrazo, chao, chao. Chao. Chao.